en el cual nuestros compatriotas se reunieron en Montevideo y en distintas ciudades del país, no solamente para jurar nuestra primera carta constitucional, sino también para sentar a través de ella las bases jurídicas de la República Oriental del Uruguay como nación independiente. Si bien esta solo reconoció la participación ciudadana de unos pocos, careció de límites claros y no previó la coparticipación de los partidos políticos en el gobierno, dejó instalada una forma de gobierno representativa republicana y estableció la separación de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Determinó la elección indirecta por parte de una asamblea constituyente de nuestro primer presidente de la República y otorgó la garantía de derechos fundamentales, tales como la libertad, la igualdad y la propiedad. Su texto fue influenciado por diversas fuentes, entre ellas la Constitución francesa de 1789 e inspirado en las ideas revolucionarias. Permaneció vigente hasta 1917, cuando fue sustituida por una nueva Carta Constitucional que introdujo modificaciones. Y pese a su revisión por los firmantes de la Convención Preliminar de Paz de 1828 y a las carencias citadas, participaron en su elaboración los orientales como protagonistas de la primera organización y estructura política de nuestro país. Es por eso que hoy, con orgullo, celebramos su aniversario y revaloramos una vez más aquel acto como una fecha constitutiva de nuestra historia, en la que se organizó el Estado uruguayo, sus autoridades y se reconocieron los derechos fundamentales de sus ciudadanos, sentando bases y los beneficios de los que aún hoy gozamos y por cuyo mantenimiento debemos velar con ahínco. Despedimos pabellones patrios.